¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Dale, vamos a poner por aquí. Cambia un poquito la cosa. Vale, bueno, tenemos por aquí el stream chat. Ok. ¿Qué tal? Vamos a hacer un unboxing del nuevo juguetito que vamos. Lo vamos a montar, a ver qué tal. ¿Qué pasa, mi niña? Vale, he creado una nueva escena, no hace falta poner, pues, el tema de las alertas, el tema de los... de todas las cositas, así que... vamos a ver qué... vamos a pasar a la escena, ahí está, y ahora... me hace falta, a ver, un momentito. Voy a ir haciendo cambio de escena, ¿vale? Porque voy a ir poniendo. Ahí está. Vale, ahora probamos. Y ponemos por aquí, a ver. Vale, perfecto. Ahí se ve. De lujo se ve eso, vale. Vale, ahora. Aquí está bastante grande, ¿eh? No me creía yo iba a estar tan grande. Lo ponemos así de grande. Vale, y ya está. Vale, voy a poner también esto. Copiar. Voy a hacer todo esto así rápido. Sí, esto lo vamos a poner por aquí mismo, por la esquinita de abajo. Vale, perfecto. ¿Qué más? El chat también lo vamos a poner. Un momentito. Me cago en mi madre. Un momentito, chat. Copiar. No, eso no, espérate. Esto. Copiar. Nos vamos aquí. Ahí está. Y el chat, pues lo ponemos por aquí. Y que vaya saliendo por ahí mismo. Ya está. Vale, ¿qué más? ¿Qué más va a hacer falta? Yo creo que ya... poquito más. Un poquito más, creo yo, ¿no? A ver, nos pasamos por aquí. El objetivo de las donaciones... no sé si ponerlo. Va, venga, lo ponemos. Total. Copiar. Y lo ponemos... por aquí. Pero lo vamos a bajar. Vamos a bajar aquí abajo. Y lo vamos a poner más chiquito. Más chiquito, lo vamos a poner en la otra esquina y ya está. Y a tomar por culo, pues así se va a quedar la cosa. Venga, let's go. Voy a poner la camarita, voy a poner el micrófono para allá. Espero que se escuche, sí, parece que sí. Vamos que tenga que chillar un poquito. Aquí vemos a mi paso. Ahí, paso por acá. Ahí está el playset antiguo y vamos a montar el playset nuevo. Vamos a hacer el unboxing y vamos a probarlo. Lo quisiera hacer antes de nada. Voy a ir a mi canal de Twitch. Voy a mirar Juan Cosita. Aunque no hacía falta poner, o sea, lo podría haber mirado desde otro sitio, pero bueno, lo miro corriendo. Lo miro corriendo y empezar. Pendiente de aprobación, vale. Bueno, pues nada. Buah, pues venga. Vamos ahí, me voy a traer para acá la cámara, para acá atrás. Lo vamos a bajar, a
hacia ahí. Vale, allí tenemos, mira, enseño un poquito, mira, ahí tengo ya desmontado el volante, ok, y a ver, y los pedales, ¿vale? Para montarlos después. Vale, lo ponemos por aquí. Poner super calefactor. Voy a poner la silla en principio por aquí. Y yo pues me siento aquí. Perfecto. Bueno, pues vamos a abrirlo. A ver qué tal. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Y si no, pues chillaré un poquito más. ¿Qué tal, Estevita? ¿Qué tal, crack? Bienvenido. Venga, va. Vamos a ir ya abriéndolo. Voy a poner el calefactor por aquí. Dale, esto por aquí. Ahí está. Chacachán. Abrimos por aquí. A ver. Por ahí, por aquí. Y por aquí. Perfecto. Venga. Vamos abriendo así. Abrimos y ahí se ve. Ahí ya se va viendo, ¿no? Welcome to Playset. Y siempre la cámara que te pregunté apareció. A ver, ese día se me apagó el teléfono hasta el domingo, me quedé de que perdí. Ah, ¿qué te perdiste? Pues que... A ver, te explico un poquito. Me siento aquí. Que me ves. Me ves ahora muy cerca, demasiado cerca. Pero bueno, lo que he hecho es básicamente el playset antiguo, que bueno, está detrás de la silla, ¿vale? Está detrás de la silla, pero el playset antiguo, lo que he hecho es quitarlo y me he comprado un playset nuevo, ¿vale? Lo llevo poniendo, no sé si un par de días desde el Twitter y me ha llegado hoy. Lo pedí, se me fue a la cabeza, lo pedí y me voy a comprar ahora, o sea, me voy a comprar. Vamos a abrir este y voy a intentar a ver si me diera tiempo a abrirlo y montarlo y probarlo hoy, ¿vale? Me gustaría probarlo hoy, así que... Eso es lo que estamos haciendo básicamente, y creo que lo pone en el título, ¿no? Unboxing, montaje y si espero poder probarlo. A ver si viene más gentecilla. Gracias por el host. No sé si ha salido en pantalla. Creo que sí, ¿no? O sea, se supone que las alertas... A ver, probar, host... Sí, están puestas. Supongo que habrá salido, pero yo no me he dado cuenta. Bueno, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarlo de esta caja. Y lo sacamos, y lo ponemos, y lo presentamos mejor, ¿no? Un nuevo playset. No sé si sabréis cuál es. O sea, lo llevo poniendo ya un tiempo por Twitter, pero bueno. Madre mía, cómo pesa, tú. ¡Hijo de mi vida! Ahí se ve, ahí se va viendo. Ahí se va viendo ya, ahí se va viendo. ¡Madre mía! Ahí se va viendo. Apartamos la caja esta. Fuera. Y aquí se ve. Ahí se ve el playset nuevo. Este, básicamente, es nuestro paquete para poner el volante y para los pedales. Y ahora por lo que toca es lo difícil, montarlo. Madre mía lo que pesa, colega, lo que pesa. Estoy como un crío chico, compadre, abriendo esto. Oh, yes, sí, señor. Sí, señor, vamos. Pensé que se te iba a caer. No, hombre, no. esperemos que no. Cago en la vida. Vale. Empezamos a abrir. Chan, chan, chan. Vale, encontramos aquí una pequeña protección. ¡Qué suspense me dio! Madre mía, ya ves. Bueno, a ver, quitamos esto por aquí. Abrimos y creo que ya empezamos a ver lo que viene siendo el sillón, ¿eh? Ojo, el sillón es plegable, ¿vale? Como veis, el sillón se puede plegar.
Un poquito más, ¿no? Vamos a sacarlo, venga. Vamos a sacarlo, madre mía. Pesa, pesa. Parece que no, pero pesa. Bueno, lo abrimos. Ya vemos que lo vamos abriendo, a ver. Bueno, mejor abrirlo y ir sacando. Mira, este es el cojín. Aquí tenemos el cojín. Este es el del culo. Básicamente aquí se va a sentar mi real culo, ¿vale? Mi culo real se va a sentar aquí, que es el asiento donde voy a ir sentado, básicamente. Lo dejo por aquí, al lado mía. Vale, abrimos otro cacho de tal. Y aquí tenemos, ¿qué tenemos por aquí? Vale, esto creo que es donde iría. Se caen por aquí cosas, se van cayendo plásticos. Esto creo que sería donde va, luego después colocado, lo del volante. Creo que por aquí ya iría ya la parte del volante. Vale, vamos a ir sacando piezas, las voy dejando por aquí. Y ahora vamos viendo cómo van cayendo las cosillas. A ver, esto es la parte del volante, si no me equivoco. Aquí es donde vamos a enganchar el volante. Vale, lo voy sacando, lo voy dejando todo por aquí. Vale, yo voy sacando plastiquillos, cositas, yo voy sacando de todo y lo voy tirando a la verga. Vale, aquí tenemos, esto es lo de los pedales, creo yo. Sí, esto es básicamente lo de los pedales. Seguramente que ahora lo iremos abriendo. Y lo que quiero sacar es el sillón ya, tío, para quitar otra cosa del medio. Madre mía, aquí está, sacamos el sillón. El sillón es la hostia, tío. Vale, lo dejo por aquí, voy a quitar la caja y me traigo de nuevo el sillón para enseñarlo mejor sin... Espérate, porque creo que sigue habiendo cosas. Espérate, que todavía sigue habiendo cosas, tú. ¿Qué pasa, la chevita? Madre del señor. Vale, le quito esto. Madre mía. Bueno, ahora vemos lo que es esto, pero suena a cosita rica. Y aquí más cosas. Bueno, voy a quitar de en medio cosas, porque ya empieza esto a estar. ¿Qué tal la cheva, tío? ¿Cuánto fue eso, panita? ¿Money? Ojalá fuera money. No, es un playset, mira. Es un playset, ¿vale? Básicamente es... a ver, que se ve ahí. Un playset. Ahí está. The Ultimate Racing Experience at Home. Ahí está. PlayStation, Xbox y PC. Que no sé por qué pone las marcas, ¿vale? No sé por qué. A ver si se ve. No sé por qué pone las marcas de PlayStation, Xbox y PC. Si esto sirve para todo, ya es simplemente para poner un puñetero volante. Pero bueno, no sé por qué lo pone. Vale, voy a dejar la caja esta por aquí. Que no moleste mucho. Y básicamente vamos a sacar el sillón, ¿no? Vamos a sacar el sillón de aquí de lo que viene siendo el plástico de burbujas. Y lo enseñamos bien la cámara, ¿no? Lo enseñamos bien. Oh, madre mía, tú tienes un tactito. Ojalá lo pudierais tocar, gente. O sea, de verdad. Ojalá lo pudierais tocar. Madre del señor. Venga, esto fuera. Esto fuera, madre mía, la que estoy liando. Si está muy alto el micrófono o algo, me lo decís, ¿vale? Y le bajamos un poquito al micrófono. No sé si a lo mejor bajarle un poquito. A bajarle un pelín. Ahí, venga. Pues ya lo tendríamos básicamente. Silloncito. Bucket. Madre del señor, tío. Tacto muy bueno. La verdad es que tacto de cuero. Tiene pinta de ser muy, pero que muy cómodo. La verdad. Y no sé si... La verdad es que no me he fijado, ¿vale? Voy a dejar por aquí el bucket, ahí. No me he fijado si trae instrucciones, No me he fijado si trae instrucciones. Ya mira, a ver. Porque creo que
que no trae nada, ¿eh? O sea, voy a abrir el de este, el cojín, ¿vale? Ahí está, el cojín también pinta muy bien, ¿eh? Pinta muy bien este Vita, sí, sí, sí. Pinta muy, muy bien. Ya te digo, pinta demasiado, demasiado bien. Vale, buah. Vale. Viene con su velcro, ¿vale? Y esta zona es como de telita para que los velcro se adhieran y se peguen bien, se supone. Así que se lo vamos a poner. Ahí lo empujamos, lo estrujamos. Ahí está. Ahí está. Y básicamente yo creo que... Creo que básicamente ya estaría. ¡Uf! Ya queda bastante, bastante molón, ¿eh? Sí, 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 sí. Madre, madre mía, madre mía. Vale, lo que voy a hacer es quitar el calefactor. Lo voy a quitar de aquí y lo que hemos sacado de aquí. El bucket lo vamos a dejar por aquí así un poquito de fondo. Ay, voy a sentar yo por aquí un poquito. Hola gente, ¿qué tal? Madre mía, ya estoy cansado, ¿eh? Vale, vamos a ver qué es lo que trae esto. Básicamente le quitamos una goma y otra goma. Le quitamos dos gomitas. Y viene liado, vale. Esto es una de las barras. Por lo que parece, que no sé cuál es la que irá en un lado y cuál es la que irá en otro, la verdad. Las cosas como son. Vale, quitamos otra gomilla, chiquitilla. Y sacamos esto de aquí, pero claro, esto viene... ojo, a ver, esto se queda aquí algo negro. Y ahora claro, es que la cuestión es... que no vienen instrucciones ni nada, me parece, tío. Entonces esto yo tengo que montarlo ahora a ojo. Vamos a abrir lo de los pedales. O sea, ¿lo tengo que montarlo ya a ojo o qué? Porque... también quisiera yo saber el tema de los tornillos y tal, ¿no? Como... ¿cómo va el tema, no? A ver. A ver esto de aquí. ¿Qué coño es? Y a ver si es aquí donde trae las instrucciones. Ojo, aquí trae papeles. Aquí parece que trae papeles, gente. Parece que aquí trae papeles. Ah, aquí trae papeles. Aquí trae papeles, gente. Estamos tontos. Esto es lo primero que deberíamos haber abierto, coño. Estamos tontos. Mira, aquí trae los tornillos y trae todo, coño. Estáis tontos, tío. Estáis tontos. Vale. Trae glider. También. No sé para qué. Trae aquí las dos barritas que ya sé para lo que son. Vale, las instrucciones. Y esto es lo que van los laterales, ¿vale? Una pregunta, la cámara que te pregunté ese día en FIFA salió... ¡Hostia, pues! Que casi nadie nunca lee. Los papeles que casi nunca nadie... Pues no sé si la miramos, este Vita, no me acuerdo. Si te soy sincero, no me acuerdo si lo miramos o no. Creo que no lo miramos, creo. O sea que como lo más seguro es... que mañana, como lo más seguro es que mañana hagamos directito de FIFA, no lo sé seguro, ¿vale? No lo sé seguro, pero lo más probable es que a lo mejor mañana hagamos directito de FIFA, pues si estás por el directo, que seguramente que sí, me lo recuerdas, ¿vale? Mira, aquí tenemos una chapa de las que va en el suelo y luego después el asiento puesto encima. Blazer, ahí está. Y en la otra pone básicamente lo mismo. Otra chapa, esto lo quitamos de medio, madre mía, estoy llenando todo de papelitos y de historias. Y otra que pone playset. Y ya básicamente, pues, una va a un lado y otra a otro. Yo te recuerdo, bro, vale, perfecto, este Vita. Si tengo que mirar así de lado, vale, es porque el chat lo tengo aquí y la cámara, la webcam, me lo tapa.
La idea va a ser armarla, efectivamente. Ese va a ser el problema, ¿vale? Esto básicamente apaga así, ¿vale? ¡Hostia! Madre mía, esto básicamente va así. Iría así y luego después el asiento aquí puesto, pero... Pero ojo, ¿eh? Ojo. Lo primero, papeles. Papeles. Como dices tú, los papeles que nunca leen. No, Estevita, pues nosotros creo que vamos a tener que leerlo. Básicamente, vale. Nos dice más o menos, no sé si se logrará ver, ahí está. A ver, más o menos las piezas que trae, las herramientas, los tornillos y todo esto, ¿vale? Ok, lo primero que nos dice es que en el bucket lo abramos por detrás. A ver, ahí. Lo abramos por detrás y lleva unos cierres ahí, que es para que no se doble, ¿vale? Que es para que no se doble. Así que vamos a cerrarlo. Vale, como esto viene después, esto lo dejo aquí porque viene después. Pero lo primero que quiero es hacer lo que nos dice, que es cerrar de aquí, o sea, abrir de aquí y cerrarlo para que no... Madre mía. Vale, se supone que tendré que quitar esto, ¿vale? Vale, esto que se abre también. Ah, que es que esto se abre. Y entonces ya quitamos esto, mira, y aquí están los... Y aquí están los enganches. Ok. Entonces abrimos aquí. Esto lo quitamos. Entonces, esto lo echamos así para atrás. La puta. Y esto se supone que se cierra así y bajamos el otro seguro. Esto pues está la cosa complicada, gente. Me está costando. Se supone que esto ya está cerrado. Ahí está. Ya está cerrado, ya esto no se cierra. Perfecto. Y ahora cerramos. Cerramos esto por aquí. Ahí. Cerradito. Cerradito, que se quede cerradito. Perfecto. Y cerramos esto por aquí. Vale, perfecto. Está costando, gente. Está costando. Mira, porque lo quiero cerrar muy, 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 pero que muy bien. Ahí está. Cerradito. Todo de escándalo. Ya sé. Ya sí estaría montado del todo el bucket. Así es como quedaría, básicamente. Ya no se cerraría ni nada. A no ser que por detrás lo volvamos a abrir y ya se cierra. Pero al principio, no. Vale, luego después, lo que nos dice, tornillos de la llave Allen, son 4. Vale, pues vamos a abrir por aquí, a ver, tornillos de Allen, que aquí hay bastante, pero claro, de métrica 8-14, y ahora cuál es la métrica 8-14, colega, supongo que serán los gordos. Supongo yo que serán los gordos. Pero es que de los gordos hay bastantes, ¿sabes? Vale, pues habrá que ver cuáles. Cuáles son. Habrá que ver cuáles son, ¿sabes? Vale, pues es que yo los veo todos iguales, colega. Yo los veo todos iguales. La verdad. Bueno, pues vamos a poner. Vamos a coger 4. 4, voilà. Vamos a coger 4 de estos, que supongo que serán, y tendríamos que montar. Voy a poner el bucket, con vuestro permiso, por aquí arriba. Hostia, que despego el cojín. Bueno, lo que voy a hacer ahora es subir un poquito
la webcam, ¿vale? La vamos a subir. La vamos a subir un poquito para que se vea. Ahí, para que se vea eso, que es donde vamos a montar ahora las planchitas. Se supone que esta plancha iría por aquí. Iría una por aquí. Vamos a ver. Vale, voy a dejar los tornillos por aquí, que no me molesten. Y se supone que una iría aquí. Ahora cogeré la llave correspondiente, que me parece que está por ahí. Pero como vea que me toca, vamos a ver, ¿es este o no es este? Los tornillos que hay que coger. Porque se supone que sí. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo porque si no, me voy a cagar, me voy a mear la bragas, colega. Sí, aquí sí entra. Va entrando. Bueno, vamos a ir poniendo. Vamos a ir poniendo una chapita por aquí. Madre mía, cómo me está tocando esto. Es difícil, ¿eh? Se está haciendo complicado, gente. Os lo digo. Me está tocando, espérate. Lo vamos a hacer mejor porque la llave que trae... Bueno, espérate. La llave que traigo, supongo que es esta. Vamos a coger la llave, coño. Vamos a coger la llave y la vamos montando mejor, ¿no? ¿O qué? Es que estamos tontos, coño. Es que ni con la llave, gente. Ni con la llave doy yo. Y parece mentira. Parece mentira que sea mecánico, tío. Os lo prometo. Os prometo que parece mentira que sea mecánico, compadre. Sé que no se ve una puta mierda, pero ahora veis, ¿vale? Disculpad un momentito, ¿vale? Este ya entra. Este ya por lo menos ha entrado, parece. Ya simplemente queda el de arriba, que era el que estaba tocando un poquito los cojoncetes, que parece que va entrando, y si no entra voy a hacer que entre por cojones. ¿Sabes lo que te digo? Porque está tocando bastante la moral, me está tocando. Está tocando bastante la moral y no quisiera que me la tocara más de la cuenta. Y entonces, como tengo que coger el maletín de herramientas, voy a por el maletín de herramientas. Voy a por el maletín de herramientas porque va a ser mejor. Porque con la herramienta de mierda que trae para montarlo, voy a por mi maletín de herramientas, comido de mierda, como es normal. Y ya verás tú lo rápido que lo vamos a hacer. Esto va a entrar solo. A ver. ¿Dónde está? Creo que es esta, ¿no? No, es más grande. Es mucho más grande. Esta es la buena. Esta es la buena. Venga. Mira tú lo rápido que va a entrar esto. Si habiendo herramientas, coño. Esto no está entrando bien. Me voy a cagar y me voy a mear, compadre. Un casco de tornillo. Ese no está entrando bien, pero bueno, este sí. Ahora afuera. Este sí está entrando bien. Así que... Este como está entrando bien, pues descansa. Lo apretamos un poquito. Que no se nos vaya. Vale. Vamos a
Buscamos otro y a ver si otro entra. Pues que tiene esto, la rosca malamente, que es lo que puede ser. Y ese es el problema, que tenga la rosca mala. Y como tenga la rosca mala, mal asunto. Eso es un problema muy, muy, muy gordo, la verdad. Pero bueno, mira, habrá que hacerlo a cojones y ya está. Es de aquí, arriba. Habrá que hacerlo a cojones y ya está. Y a tomar por culo, tío. ¿Qué le vamos a hacer? La vida dura. No, parece que está entrando ya bien. Ya parece que está cogiendo bien. Estupendo. Pues venga, pues adelante. Pues apretamos. Apretamos. ¡Ah! Y ahora aquí, el de abajo. Y apretamos. Ahí está. Perfecto. Ha costado, ¿eh? Ha costado, gente. Pero montado está. Donde haya herramientas de un mecánico que se quita lo demás, compadre. Cago en la vida. Me cago en la vida, me cago. Va, ¿eh? A ver si ahora este no da tantos problemas. Pues no sé si está entrado bien. No me gustaría, ¿eh? No me gustaría que tocara mucho las pelotas. Venga, va, ¿eh? Este entra o no entra. ¿Qué pasa? A ver. Si le quito la llave de aquí. Madre del señor. Vale, a ver. Entra por tu padre, entra bien. Entra bien. Que no coge. ¿Ha cogido? Creo que ha cogido. Creo que ha cogido. A ver. Madre mía, tío. Brutal, os lo prometo, tío. Brutal. Brutal, ¿eh? Para coger los tornillos hay que tener arte. Hay que tener arte para poner los tornillos estos, ¿eh? Este, os lo digo. No sé si ha llegado a coger bien. Creo que sí, porque por lo menos está entrando. Por lo menos está entrando. Y estoy haciendo con más ruido de lo esperado, ¿eh? Clean, 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 clean. Llegó el afilador. Clean, 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 clean. El afilador. El afilador. Seca. Lo ponemos. Vale. Pues seguimos apretando desde aquí arriba. Un poquito más. Vale, bueno, más o menos. Ya estarían las bases puestas. Madre mía, vamos a seguir. No las he apretado del todo, pero ahora seguiremos viendo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que continúa? Vale, y ahora hay que poner las barritas. Las barritas. Y es con otra llave diferente. Ok. Y son con otros tornillos diferentes. Lo enseño por aquí. Nos toca esta. Nos toca esta. Ahí está. Y hay que poner las barritas que son estas. De aquí. Que viene con gomitas. Estoy quitando más gomitas que lo que estoy montando, también te digo. Vale, y ahora se supone que vienen en papelito. ¡Oh! Las barritas. Aprendiendo mecánica. Ya ves tú, anda que no, hombre. Bueno, mecánica, mecánica, tampoco, pero casi, casi, casi. Por lo menos a montar un playset. Aprendiendo a montar un playset conmigo. Madre mía. Espérate que hay que buscar los tornillos, ¿sabes? A ver, los tornillos hemos dicho que son estos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Efectivamente, hay 4. Hay 4 y no tienen pérdida, ¿eh? No tienen pérdida porque son los únicos que hay. También te lo digo. Vale, y ahora quiero saber qué se supone que tiene que ir. A ver. Vale. Los agujeritos estos tienen que ir
hacia adentro, o sea, mirando aquí, al sillón. Ojo, no nos pongamos de revés, que la liamos. No nos pongamos de revés, que la liamos. Ah, bueno, pero si vienen por los dos lados, vienen por aquí y por aquí. Estoy tonto, compadre. Bueno, vamos a seguir montando. Que me parece que ahora tengo que coger otra llave diferente porque. Porque no es la misma. A ver, la vamos. Hago un lavín. Estoy pegándole hostia a todo, tío. Me van a echar del piso. Me van a echar del piso. Mi mujer me echa. Me echa. Vale. Le voy a quitar la punta y voy a coger otra. Voy a coger la otra, gente. Le quito a esta y voy a coger la otra de esa medida. Y ahora es cuando supongo que tendríamos que regular. Creo que es esta. A ver, un momentito. Creo que es. Sí, es esta. Es esta. Espérate que se cae. Espérate que se cae el tornillo, ¿eh? Vale. Entonces, cogemos una barrita. La ponemos por aquí. Esto tiene su agujerito. Ok. Y la ponemos. Básicamente, no tiene más pérdida. Esto cogido por aquí. Ahí está. Lo voy a dejar un poquito apretado y ahora lo aprieto más. Porque hay que irnos al otro lado a montar el otro lado. Madre mía. Madre mía, ¿dónde coño está el agujero? Aquí. Y aquí es donde se supone que tiene que coger. Porque no lo veo. Aquí. Efectivamente. Esa es una parte. Ok, pues venga, apretamos. Espérate que esto ahora se mueve, ¿sabes? Espérate que esto ahora se mueve. Y el cuadrado este, yo no quiero que se mueva. Así que. Vale. Perfecto, perfecto. Hay que acordarse. Actuar. A lo mejor lo he apretado hasta de más y después hay que volver a desapretarlo por lo que sea. Porque se ha movido, me parece. Me parece que se ha movido. Vamos montando. Perdona, es que no se vea nada del montaje, ¿no? Pero es que yo no entiendo de esto. Nunca he hecho ningún directo enseñando nada y. A ver. Y pues no sé. Básicamente es poner tornillos, ¿no? Sé que no es muy entretenido, pero bueno, cuando lo tengamos montado, entretendrá más, seguro. Yo creo que esto, bueno, lo voy a apretar ahora más o menos, pero esto se apretará seguramente cuando lo tengamos esto ya en su sitio, ¿no? Montado y tal. No sé, yo lo aprieto ahí un poquito. Vale, básicamente ya lo tenemos. Lo que sí voy a hacer ya es apretar los tornillos primeros que he dejado flojillos, porque al tener que montar las barras, pues no quería apretarlo. Pero ahora sí les pego un apretoncete guapetón y ya está. Básicamente, ahí está. Lo apretamos ahí bien. Esto me parece que lo habíamos apretado ya. Sí, este está apretado. Y el de abajo. Está apretado, sí. Pues venga. Se cae la punta. Muy bien. Vale, perfecto. Pasamos a lo siguiente. Lo siguiente es poner una barra. ¿Y ahora qué barra es? Vale, porque son. Dos tornillos que son más largos. Dos tornillos que son más largos. Pero ¿qué barra es esa? ¿Por qué no me dices qué barra es? A ver, es la que lleva. Creo que es esta. ¿No? Creo que es esta, gente. Creo que es esta. Y la parte esta es la que va para afuera. Creo que es esta, tío. Vale, básicamente voy a sacar esta de aquí. Y le voy a quitar el papelito con el que viene liado, ¿vale? Le voy a quitar el papelito con el que viene liado, que parece que estoy aquí desenvolviendo regalos. Bueno, básicamente estamos desenvolviendo un regalillo, ¿no? Que me he hecho yo. ¡Qué máquina! Vale. Lo abrimos. Vamos a tomar por culo esto.
Y ahora, claro, estamos en las mismas. Ahora después tendremos que ver si los agujeros grandes van para arriba o los agujeros chicos. Ahora lo veremos. Pero vamos a pasar, vamos a centrarnos en esta, que es la que tenemos que montar ahora. Esto fuera, lo tomas por culo, coño. Y se supone que aquí detrás, la cosa esta negra, que es lo que se me había quedado, se supone que la tengo que poner aquí. Así que... Pues ya está puesta. Y hay que buscar tornillos. Hay que buscar dos tornillos largos. Un largo, supongo, que se referirá, porque no tiene mucha más pérdida. Me supongo yo que serán estos, que son algo más largos. Mira, mis dedos comidos de mierda del trabajo y de todo. Perdón. Perdón. Pero bueno, aquí tenemos los tornillos. Y se supone que tenemos que ponerlos aquí. En este y en este. Básicamente se quedaría más o menos así, puesto. ¿Ok? Así que vamos a poner el primero. A ver. Poquito por aquí. Ha cogido. Ahora lo apretamos. Vamos a por el de abajo, que ahí es donde está difícil. Porque aquí ya sí que es verdad que no veo una mierda, sinceramente. Aquí es donde está ya lo gracioso, porque no veo un pimiento. Vale. A ver, creo que es esta llave. No, es esta llave, sí. Vale, pues cogemos y vamos a apretar. Apretamos tornillo. Triquitrín, triquitrín, triquitrín. Apretado. Y ahora apretamos el de abajo. Ahí vamos. Ahí vamos, Estevita. Ahí vamos. Quien vaya pasando. Hostia, que se ha salido tú, el de abajo. Espérate, que se ha salido el de abajo. Espérate, que lo vuelvo a poner. Me cago en la vida. Joder. Coge o no coge, tío. Le cuesta, le está costando coger. También te digo. Le está costando coger, gente. Yo para mí que voy a tener que aflojar estos un poquito. A ver, aflojamos. A ver si esto se mueve un poquito. Voy a tener que aflojar del otro lado, madre mía, ¿ves tú? Es que no lo deberíamos ni haber apretado. Y aflojamos un poquito ahí. Y ahora apretamos, lo ponemos en su sitio y apretamos este. Ahora sí está cogiendo. ¡Ole! Ahora sí, venga, ahora. Apretamos este y después apretamos los dos que hemos dejado. Ahí está. Le pegamos un apretoncete. Nos vamos al otro y apretamos el otro. Ahí está. Estupendo. Y le voy a pegar también un apretoncillo a estos de arriba, aunque ya estaban apretados. Pero bueno, un apretoncete nunca viene mal. Nunca le viene mal un apretoncete. Ahí está. Vale, y básicamente así quedaría. Y ahora pasamos al siguiente paso. Que ya empezamos a montar ya por el suelo. Entonces lo que voy a hacer es esto. No sé si bajarlo al suelo, la vida que estoy liando. No sé si bajarlo al suelo ya. Ahí. Y ponemos la cámara mirando al suelo, ¿no? Yo creo que vamos a poner... A ver, me voy a acertar un poquito. Oh. Ay, lo probamos antes de nada. Uf, esto va a ser la caña, tú. Esto va a ser la caña. Ya te lo digo yo. Ya te digo yo que esto va a ser... La caña. Perfecto. Pues, lo dicho, pues... Vamos ahora... A la parte de abajo, la vista ya cansado, compadre. Lo que está trayendo esto. ¿Qué pasa, manín? Ahí vamos, se viene, se viene.
Se viene, compadre. Ahora tiene su rollo de montaje, ¿eh? Madre mía, estoy ya reventada. Estoy ya reventada y no llevo ni la mitad. A ver, ahora tenemos que ir. Cogemos esto. Atento que no te enteras. Que no me entero de qué. ¿De qué, manín? Tú cuéntame de mientras que yo voy mirando esto. Vamos a ver. Vamos a ver esta mierda. ¿Y ahora cuál es el que tengo que coger? Bueno, yo lo que quiero saber es la parte... La parte gorda. A mí no me ha salido el house. Ahora me ha salido, manín. Ahora me ha salido el house. Gracias, el hosteo de Adri. Mi paisano, ¿qué tal? El workbook, sí. La enciclopedia de cómo montar... De cómo montar una mierda de playset. Gracias, a unir al team. Gracias, Marabay. ¿Qué tal? Pero me acaba de salir ahora, manín. Yo lo acabo de ver ahora. Capullo, que no te enteras, no. Se me acaba de salir ahora, sopla polla. Gracias por el... por el follow, Chacho Gandía, ¿qué tal? Bienvenido a todos. Y ahora, pues la cuestión es que yo quiero ver ahora, tío, la mierda esta. La parte de cuál va para arriba y cuál va para abajo. Creo que... Vale, los que van para abajo son estos, vale, venga. Hostia puta. Voy a poner la cámara para abajo. Venga, va. Y yo... Un poquito más. Ahí. Te van a dar las 12 de la noche. Bueno, pues hasta las 12 de la noche me tiro aquí. Anda, que el problema. Grande, Miquel. ¿Qué tal? Grande. Lo dicho, Adri. Gracias por el host. ¿Qué vas a montar? Un playset, ¿vale? Un playset, para poner el volante y los pedales. El antiguo lo tengo allí detrás, no se ve, bueno, en la silla, y tengo allí detrás el antiguo, que es de los de silleta, de esos más feos que el cagar, ¿vale? Y ahora lo que estoy montando ya es uno más potente, ¿no? Ya con su vaca y toda la pesca. Y estamos aquí liados, que llevo ya, bueno, un rato no. Llevamos aquí, pues, casi una hora. Y parece que no, pero cuesta, ¿eh? Pero cuesta. ¿Qué tal, Sagu? No veas la que estás liando ya, a ver. No lo sabéis bien. Bueno, venga, vamos a continuar, que si no, al final nos dan las tantas y no podemos llegar. Vamos a ver, hay que coger esta mierda. Y esta es... ¿Cómo se notan los millones, sí? Los que me da Twitch. Los millones que me da Twitch. Que no me está dando ni un duro ahora mismo, básicamente. Pero bueno. Ahora hay que montar... Ahora espérate, ¿sabes? Que ahora tenemos que abrir más regalos por aquí. Las vías del tren, básicamente. Básicamente es lo que estoy montando, ¿sí? Vamos a ver esta mierda. Esto es lo que tengo que montar ahora. Creo que es esto, ¿no? Chaco, la vida. Viene poco liado, la vida. Lo que tengo ya aquí en el lado... Lo que tengo por aquí, no lo podéis ni creer. No puedo verte mientras ceno, pues vete. Si no me puedes ver, pues vete, manín. Esto fuera. A tomar por culo, ya lo hemos liado. Vale, esto es lo que hay que montar ahora, coño. Ahí está. Y esto, madre mía, tú. Pero si esto viene más embalado que... ¡Cago en pie! Ahí está, ya está. A tomar por culo. ¡Let's go! ¡Hala! ¡A la mierda! Esto es básicamente donde van a ir los pedales. ¡Ay! Esto básicamente es donde van a ir los pedales. Vamos a ver aquí otra mierda de esta. A tomar por culo. Me cago en la vida que estamos liando. Vale, vamos a ver. Volvemos... Como decís vosotros, volvemos al workbook. Y ahora, ¿qué coño? Tengo que coger dos de esos. Ah, y meterlos. Vale, muy bien. Muy bien, entonces tengo que sacar esto. Tú verás. Cogemos los tornillos por aquí. Cogemos dos de estos. Muy bien.
Espera, que está abriendo la caja fuerte. Vuelva al diccionario. Sí. Al diccionario volvemos, va. Cojo la herramienta. Mi herramienta. Mi herramienta. Porque la mierda que trae esto no sirve ni para estar escondido. Yes, teacher. Let's go, motherfucker. Venga, va. Vamos a ver. Esta mierda va para adelante, para atrás, para el lado, para el otro lado. Esto va así, básicamente, ¿no? Pues a ver. Pues como esto va así, pues ya está, pues. Pues muy bien. Pues esto le di la vuelta, metemos por aquí el tornillo. Metemos por aquí el tornillo y ahora lo apretamos. Ahí está. Pero seguro que este no es soplapollas. Este no es soplamengas. Este no es, coño, es este. Ahora sí estamos cogiendo los tornillos. Bueno, ponemos por aquí. Y básicamente me voy a entretener en esto porque. Destornillador. Destornillador. Llave. Llave. Entonces tráele 1 kilo de cola y empieza a pegarlo todo. Sí, hombre. Yo no lo pego, por cero. Ni de coña. Esto le echo yo puntos de soldadura y ya está. Esto. Esto va todo. Todo parece mentira. Lo único que le falta decirme aquí al Alex, a mi coleguita, es. Y tú eres mecánico. Y tú eres mecánico. Y yo le diría, pues sí, pues yo soy mecánico, sí. Sí, tío, sí. Ese es el problema. Que yo soy mecánico. Yo soy mecánico. Venga, ponemos uno. Ahora lo aprieto. Y el otro. ¿Y el otro dónde coño lo he puesto? El otro tornillo. Aquí. Aquí está. Aquí está. Y se me cae. Se va a caer 40 veces. Eso va a ser la junta culata, pues sí. La verdad es que sí. Hay que quitarla. Venga, va. Esto es. Oh yeah, motherfucker. Venga, va. Ya está montado. Ya está montado. Tranquilo. Tranquilo, güey. Apretado. Otro poquillo más. Aquí. Apretado. Que no se escape. Pero que ni de coña se escape esto. Vale. Ala. Esto puesto. Ok. Ok. Y se supone que ahora iría esta mierda. Bueno, lo metemos por aquí. Por aquí, ahora se supone que iría esto. La troco la 12, hay que cambiarla. Y ahora hay que coger más tornillos. 2, 3, hace falta otro. Aquí está el cuarto. Ok, y ahora se supone que esto ya iría ya montado. Esta mierda, vamos a ver. ¿Qué haces, New Garresi? ¿Qué tal? Bienvenido. Pues aquí estoy montando un playset, ¿ok? Estoy montando un playset para poner el volante. Un momento, ahí, un playset, ¿vale? Para poner el volante, los pedales y esas cositas. Básicamente, casi una escaleta, sí. Casi una escaleta, compadre. Porque vaya tela, ¿sabes? Porque esto vaya tela. Porque esto vaya tela, tú. Vale. Creo que ha cogido ya este por aquí. Pero claro, el problema es. Vamos a ver. Ah, vale, no. Espera, güey. Espera, güey. Vamos a ver, que esto va aquí. Espera. Ahí está. Montando el coche de Fernando Alonso. Pues casi, ¿eh?
Madre mía, gracias Manín por el host. Grande. Grande Manín. Se te quiere, güey, se te quiere. Vale, lo voy a poner aquí mismo, así mismo, y ya después lo regulamos según me apetezca a mí. Y tal, porque madre mía, qué locura. Que no veo, que no veo. Madre mía, en serio que no veo, Vamos subiendo, vamos subiendo. Desde que estás con la Fórmula 1 estás perdido. Pues ya ves. Vale. Lo que sí voy a hacer ya es empezar a apretar tornillos, porque aquí estoy yo montando muchos tornillos, pero... pero me parece a mí que... Venga. Ahí está, vamos. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Ni la Fórmula 1 montan tan rápido como yo, compadre. Ni la Fórmula 1. Vale. Este lo apretamos por aquí una minita. Y ahora nos vamos al otro. Y lo apretamos. Vamos. Ya queda menos. Ya queda menos. Ya queda menos para pa esta polla. Madre mía. ¿A quién se le ocurre ponerse a montarlo en directo? Pues... a mis cojones. Esto básicamente aquí los pedales. Tran, 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 tran. Arrancado. Esto está ya arrancado. Esto está más que arrancado ya. ¿Cuántos caballos? Esto tiene ya por lo menos 600 caballos. Esto por lo menos lleva ya 600 caballos. Te van a contratar en Mercedes. Bueno, ya ves. Para el coche de Hamilton, ya ves. Anda que no, Vale, pues ya está. Pues yo creo que ya... básicamente esto ya está. Volvemos al Warbu. Volvemos al Warbu y a ver qué es lo que nos dice lo siguiente. Vale, ahora tenemos que volver a sacar esta mierda y montar la parte del volante. Vale, y montar la parte del volante, ok. Pues venga. Básicamente tenemos que coger ahora esta pieza. Sigo quitando mierda de en medio. Me van a echar de la casa. Básicamente, me van a echar por lo que estoy liando de mierda, la verdad, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Así, un poquito, ahí está. Quitamos esto, que hace falta la herramienta especial, Esto seguro que no lo habéis visto en vuestra vida, esta herramienta tan especial, Quitamos más mierda. Y seguimos quitando mierda. Vale. Y esto se supone que vendría, si no me equivoco, así. O sea que tenemos que volver a sacar esto para afuera. Esto por aquí. Cuchillo a monero. ¡Ya ves! Cuchillo unboxing. Lo metemos. Que se introduzca bien, Que si no se introduce bien, no se hace bien. Espérate, porque... ahí está. Introducido. ¿Ahora qué, colega? Introducimos eso. Ponemos eso. Pim, pim, eso ya está puesto. Esto por aquí. Cogemos. Vale, básicamente lo voy a poner allí. Esto. Vamos a ver, este es uno. O sea, que es que lleva... ah, que es que lleva 400.000. Que es que ya tenemos que empezar... vale. A ver, no se termina de ver. Lo que voy a poner es unas palometicas, ¿vale? Para que... regular esta mierda, regular los pedales y regular la distancia del volante con respecto a mí y toda la pesca. Un rollo. Un rollo muy grande. Yo voy a...
Los voy montando y después lo diré. Después cojo y ya los regulamos. Después los regulamos. Ahora mismo vamos a meterlos. Las palometicas. Esta. Y una que va aquí debajo para la parte del volante. Me falta una pieza. Espérate, porque me falta una pieza. Espérate. Metemos esto primero. A ver si consigo meterla. Ahí está. Qué máquina. Qué máquina soy metiéndola. Y esta pieza que es básicamente donde pondremos el volante. Más gomitas. Nada más hay gomitas, papelitos, cartoncitos. Y su puñetera madre en bragas. Madre del señor. Pero que seguimos, ¿eh? Ojo. Ojo que seguimos. Esto fuera. Que seguimos con cartoncitos, papelitos, historia. Y su puñetera carabela. Madre mía. Ay, una cosa menos. Ah, toma por culo. Madre mía. Os voy a enseñar ahora una cosa. ¿Vale? Esto va así. Esto va tal que así. Vale. Hostia, ¿qué ha pasado? Tía, que lo he sacado esto de aquí, tú. Espérate, que todavía... Todavía me lo cargo antes de empezar. Espérate, que todavía me lo cargo antes de empezar. Vale, básicamente lo vamos a apretar esto aquí. Y ahora después lo ponemos mejor. Venga. Os voy a enseñar lo que tengo liado. Sí, hasta el fondo la metí. Hasta el fondo la metí, Garry, tío. Os voy a enseñar lo que tengo liado, ¿vale? Porque es que vais a flipar. O sea, básicamente ahí... ahí veis todo eso, pero... Mira. Mira tú que he liado, compadre. Mis cargos son muertos. Esto es lo que tengo liado, ¿vale? La carrera. Ya está montada. Después de una hora, ya está montada. ¿Qué te parece? Muy bien, aquí. Ay. Ahora ya me puedo relajar aquí. Ahora ya me puedo relajar un ratito. Ahora toca montar el volante. Y regular esto un poquito. Pero ya por lo menos. ¿No? Ahora, hijo. Lo que no sé es. A ver, han sobrado tornillos. Pero, no, miento, todavía queda. Todavía quedan las patas. ¿Tú qué, gachona? Ven aquí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mi perrita. Ay. Venga. Uy. Ay, la luz. Esto mañana me entretendré y quitaré. O sea, meteré toda la mierda en la caja y mañana tiraré la caja. Básicamente, ¿no? Sí. Me van a matar. ¿Sabes? Me van a matar. Ahí sí. Me van a matar. Bueno. A ver. Espérate que todavía tenemos que montar. Tenemos que montar todavía los tacos. Espérate que todavía hay que montar cosas, compadre. Estos flameros, bravo, mola mazo. Sí, tío, mola un montón, colega. Espérate a que esté montado lo que es el volante y todo, ¿no? Pero que sí, tío. Yo para mí que he hecho una compra genial. Genial. Estos flamas al carro. 700.000 caballos por lo menos. Bueno, a ver. Vamos a montar ahora lo difícil. Voy a volver a bajar la cámara una milla. No sé si se llegará a ver, pero bueno, lo he hecho todo para atrás. Básicamente es los topecitos estos para ponerlos debajo y que no me raye el suelo, porque el suelo es de parque y luego después, pues básicamente puede ser que me corten el pescuezo. Puede ser que me corten el pescuezo la dueña del piso. Sí. Vale, pero esto lleva ahora una tuerca y todo. Madre mía. ¡Vaya locura! Bueno, esto lleva una tuerca de regulación
¿Qué es? ¿Qué es? Tú también vas a aprender a montarlo. Tú también vas a aprender a montarlo, tío. Te abro. Básicamente. Básicamente. Me cago en la vida. Ya me he cargado algo. Ya lo he roto. Ya lo he roto. Por tu culpa. Por tu culpa. No, hombre. Que se ha caído otra vez la mierda esta. Al final lo pego. Hostia, un perro. Es mi perrito o es mi perrita. Ahí, a tomar por culo. Bueno, espérate, vamos a ver. Seguimos quitando mierda, Seguimos quitando un poquito lo que viene siendo de mierda. Vamos a ver, me tiro al suelo. Nos tiramos al suelo un poquito. Y vamos a montar esto. Ahora te das cuenta, ya ves, pero si lo tenía en brazos. Díselo, díselo, Garry, que lo tenía en brazos y todo. A mi perrita. Díselo. Espérate. Y si hacemos una cosa más fácil, que básicamente es sacar esto. Sacamos esto de nuevo y le montamos. Mira, ya se ha ensuciado. Bueno, es que no se aprecia. No se termina de apreciar en la cámara. Pero mira, ya se ha rayado, ya no lo puedo devolver. ¿Y si ahora no lo quiero? ¿Y si no me gusta? Ahora no lo puedo devolver. Exactamente, eso sí es verdad, manín. Eso es verdad, que lo has visto nacer. Tal cual. Te doy la razón. Ahí le di la razón al manín. Es verdad, que ahí lo ha visto él nacer. Vale, esto básicamente es, pues, regularlo y ya está. Yo la vi en otros streams. Pues sí, es que siempre es que le gusta aparecer por aquí. Es muy, muy fotogénica ella. Vale, esto ahora pues habría que, pues eso, regularlo. Esto ahora lo que toca es que hay que regularlo. Así que, a ver. Vale, sacamos de aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha matado? ¿Qué ha pasado? Alguien se ha matado, ¿eh? Alguien se ha matado. ¿Qué ha pasado? Vamos, esto ahora se supone que tiene que ir aquí, ¿no? No, aquí no cabe. Entonces, ¿dónde cojones va esto? ¿Dónde cojones va esto ahora, tío? Vale, bueno, eso está montado. Pim, pam. Ah, y ya está. Y ya está montado. Porque ya vienen los créditos. Ahí, mirad a ver si conocéis a alguien. Ahí tenéis los créditos, básicamente. Básicamente ahí tenéis los créditos. Os dejo más créditos por aquí. Ahí está. Si conocéis a alguien, pues ya sabéis. Le mandáis un saludo de mi parte. Y más créditos. Y ya se ha acabado. Pues muy bien. Pues muy bien, pues. Han sobrado dos tornillos. Que me parece que estos dos tornillos. O sea, es que se ha pegado una hostia. Ella. ¿Pero por qué la has asustado tú o...? Vine yo para acá, parece que mira cómo salió aquí. ¿Un sarpullido? No, que tengo esto sacado. Pero ahí es donde tuviste, para donde tuviste tú, ¿no? ¿Sí? ¿El de ese? ¿Eh? Sí. Isaac ahí. Vamos a ver. Ada, ¿qué es? Que te gusta, mira. Le gusta chupar cámaras. Vale, pues vamos a poner esto por aquí. Mamá, esto por aquí. Vamos, bien. Y la herramienta esta la quitamos por aquí. Ahí está. Hasta luego. Esto lo tengo que recoger ahora. Madre mía. Madre mía del amor hermoso. Madre del señor. Vale, pues. Básicamente me han sobrado dos tornillos. No sé si es que esos tornillos sobran porque sí. O porque te los traes de repuesto.
que puede ser lo segundo. Puede ser lo segundo, a los tres días de repuesto. Vale. Ay, oh. Es cómoda, ¿eh? También os digo que es bastante cómoda. Ahora luego, pues, habrá que ponerla a prueba. Habrá que ponerla a prueba. A ver, ¿qué tal? Vale, esto hay que traerlo un poquito para acá. Ya estoy empezando yo aquí a regular. Lo que pasa es que, claro, hace falta traer ahora. Voy a empezar a traerla. A ver... Ahí está. Enseño el volante. Lo enseño desde antes, que si quien no lo haya visto... Aquí lo tenéis, ¿vale? El volantito este ya llevo tiempo con él, no es ahora nuevo, ¿vale? Es el T300 RS. Voy a ponerlo, voy a poner los pedales también y haremos algo, ¿no? Intentaré hacer algo. Ahora viene pues lo difícil. El colocar esto, porque me parece, quiero mirar, porque me parece que esto traía para tornillos, sí. Trae para tornillos solamente por aquí, por esta parte, vale. Y creo que los tornillos los trae esta mierda, me parece. Así que, como los traiga, hemos triunfado, ¿sabes? Como traiga los tornillos esto, porque aquí todavía hay tornillos. Aquí tornillos, bridas, unas cosas para pegar, que no sé si será para pegarlo aquí debajo, pero bueno, ya... El tubo de escape, espérate que te lo enseño. ¿Quieres que te enseñe el tubo de escape? No, hombre. Aquí detrás. Detrás está, que por cierto, ya sé dónde es eso. Porque no se lo puedo hacer todo, me cago en... No ha pasado nada. Sí, se lo he puesto. Vale, pues se supone que estos tornillos es para el volante. O yo qué sé. O esa es la cuestión. Vamos a ver. Sacamos de aquí todo lo que hay. Madre del señor. Bridas. Trae bridas como para regalar. No sé para qué, pero para regalar trae bridas. Trae velcro, tiras de velcro, será para cambiarlo, yo qué sé, para ponerlo donde sea. Más tiras de velcro. Esto, más tiras de velcro. Vale, pues espérate, vamos a ver, tenemos ahí el volante. Engánchate al cuello, que es buena idea, ¿no? La verdad es que no. Uy, vale. Y esto se supone que trae también para poner tornillos. Estos son los pedales que tengo, ¿vale? Los T3PA. Para la gente, pues bueno, para quien lo quiera saber. Los Tourmaster, o como se diga, T3PA. Así que, bueno, pues voy a ver si... Lo puedo enganchar en algún sitio, si no se mueven mucho, también sería buena idea. Vamos a engancharlo por aquí, a ver si se ve por algún sitio. Aquí puede caer bien. Aquí. A ver. Uno parece que cae bien. Uno parece que sí, parece que no, parece que sí. Vale, uno parece que está puesto. Una tal de All Jane. Para Garry, pues... Lo veo complicado que se eche una All Jane, seguro, visto lo visto. Hombre, yo también estaría enganchado a la nueva generación, no te voy a decir... No te voy a decir que no, la verdad. ¿Por qué nos vamos a mentir, no? A ver, vamos a intentar poner este por aquí, a ver si enganchar.
Yo creo que sí. O no, porque no lo veo. Yo creo que sí o que no, porque no veo dónde va. Vale, ya lo veo. Ya lo veo, pero no va a enganchar. O sí, no lo sé. No lo sé. O sí, engancha. Engancha, güey. Sí. Vale, pues los pedales los tengo enganchaditos ya. Me hace falta la llave. No estáis viendo el montaje de ahí porque no tengo más ganas de bajar la cámara, ¿vale? Os esperáis un poquillo, lo aprieto y a tomar por culo, ¿vale? No tengo más ganas de estar subiendo y bajando la cámara, la verdad. Lo aprieto un poquito para que se queden en su sitio. Me paso a este lado. Aprieto el otro lado. Madre mía, tío. Ay. Vale. Los pedales puestos. A ver. Que los veáis. Los pedales ya están puestos y apretados. Vamos a ver si ponemos ahora el volante. Madre mía, tío. Estoy cansado y todo, Estoy cansado y todo. La verdad. Madre mía. Vamos a ver. Luego también lo que quiero es de aquí, lo de todos los cables y todo, a ver si lo engancho por algún sitio. Esto va a ser una locura. Y ahora, ¿dónde coño están los agujeros, sabes? Aquí hay un agujero. Espérate, antes de meterla. Ahí, aquí hay un agujero, ya lo he perdido. Aquí. ¿Dónde estás, del demonio? Maldito del demonio. Vale. Más que nada por dejarlo más firme. Cuando no esté en ella me la echaré para el lado. Que cabe bien. Vale. Eso por ahí. Ahora me voy al otro lado y ponemos el otro. Estoy ya cansado. Pero ya queda menos, ¿eh? Ya queda menos. A ver, ¿dónde aparece ahora el agujero? Madre mía, ni que lo hubiera apretado yo esto ahora. Una barbaridad. Me cago en 10. Vamos a ver. ¿Dónde está el agujero? Aquí está. Ahora la gracia va a ser ajustarlo bien, ¿sabes? Así que lo que voy a hacer es sentarme y mirar a ver dónde, en qué posición me caería bien, básicamente. A ver, vamos a traérnoslo para acá. Yo lo ajuste bien. Yo creo que ahí es el sitio propio, creo yo, creo que aquí es el sitio propio. Luego esto ya lo ajustaremos mejor de aquí. Así lo subiré si es un poquito más. Eso, aquí está bien. Vamos a apretarla aquí. Ahí está. Me cago en 10. Vale. Pues sí, pues así se va a quedar. Y ahora lo que sí voy a hacer es apretar los de abajo.
la llave que está por aquí y lo apretamos para que se queden ya apretaditos, apretaditos, apretaditos. A ver, un momentito y estaría ya montado. Ahora apretamos. Apretado, algo en la vida, y el otro lo apretamos también ya, ahí está, madre mía, otra vez por aquí, tía, vale, ya básicamente así quedaría. Así quedaría. Vale, vale, vale. Ya lo que hace falta es, pues ajustar. Ajustar los pedales. Así que no traemos esto por acá. A ver, aquí, pin, pin, yo creo que esta distancia, se ve buena, se ve muy potente, la verdad. Vamos a ver, esto por aquí, esto aquí, yo creo que, a ver. Vamos a dejar. A ver, aquí. Llegamos bien al acelerador. Pisamos bien el freno. El embrague lo pisamos de puta madre. Ahí, que no esté muy tirazado, pero tampoco lo tengamos. Sí, yo creo que así. Sí, iría guay. Guay del Paraguay. Yo creo que lo vamos a apretar ahí. Así que lo dejo tal cual está, me bajo, aprieto aquí la palometita, como si no hubiera un mañana, la aprieto, por aquí, ahí está, madre mía tú. Como apriete más de la cuenta, se me escapa un peillo, ¿sabes? Maravi, Maravari. Mara, se me escapa un pedete. ¡Ah! Vaya hombre, tenemos también aquí a la coleguita. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Let's go! A ver. ¡Uy, uy, 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 uy! Activa la muchachada, vamos a activarla ya. Vamos a activarla ya. Lo que quiero hacer es acercar esto hacia adelante, hacia donde más o menos estaba la postura, la otra, que era por aquí. Ay, 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 ay. Cogemos esto. Cerramos la caja de herramientas, que no quede tan fea. La quito de en medio. Madre mía, me voy a sentar un poquito, vale, me voy a sentar un poquito ahora y yo creo que la vamos a probar, ¿no? A ver, un momentito, un moment, vale, estamos ya ready. Vamos a ver. Vale, pues voy a encender la consola.
voy a poner. Vamos a poner el de este. Ahí. Vale, perfecto. Y ahora lo que sí es, lo que me queda es apretar aquí una cosita. Vale. Vale, perfecto. Ahí estaría. Eso va para Mario Kart, sí. Para Mario Kart y para lo que haga falta. Vale. A ver. Venga, pues me voy a sentar ya, gente. Yo creo que me voy a sentar ya. Vale, madre mía, tú. Voy a quitar herramienta, móvil, lo otro. Madre del señor. Quitamos todo en medio. El móvil fuera. Y vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que ahí estaría bien. Nos sentamos. Oh. Sentamos en el de este. Oh, ¡qué alegría, tú! ¡Madre mía, tú! Ya era hora de sentarme. Bueno, lo voy a dejar así. Uf, ahora mismo está todo patas arriba. Estoy ya negro. ¡Negro! Estoy ya. Espérate que coja los cascos. Los casquetes. Los casquetes polares. Ah, ya sí, ya gamer, ya sí. Ya somos puramente gamer, ¿no? Ya somos puramente gamer, gente. A ver. Vale, cambia la escena, importante. Ahí está, cambiamos la escena. Me voy a meter en el Assetto Corsa. Y a ver qué es lo que sale. Vamos a echar un ratito. Voy a coger el micrófono, me lo traigo para acá. Ahí, para que se me escuche bien. Bajo un poquito el micrófono porque ya no hace falta que lo tenga tan alto para que se me escuchara antes de mientras que montaba. Ahí iría bien. Pues venga, vamos a probarlo. Ahora la prueba de fuego, ¿sabes? La prueba de fuego. A ver, voy a cerrar un poquito la puerta. Vale, ay, por Dios. Venga, volvemos otra vez aquí. Nos sentamos, nos relajamos un poquito, porque falta me hace relajarme. Mi botellita de agua. Cojo un coche brutal para esa gran máquina. Ahora vemos a ver qué coche podemos coger y qué es lo que hay. Vale, iniciar partida. Me hacía falta un poquito de agua, gente. Perdonad, pero me hacía falta un poquito de agua. Vamos a ver, le vamos a dar al multijugador a ver si me fuera bien la cosa. Equipo tal, lista de servidores. Vale, podemos buscar tipo de servidor. ¿Cómo puedo buscar yo? Vale, pues bueno. Monza, Circuit de Cataluña. Es Racing League, New League. Esto no creo que nos deje porque no creo. Mira, el Spa Francorchamps, Manta 4 Racing, Spada y Racing. Madre mía. ¿Nos dejará entrar aquí, tío? ¿O nos echará? Ya tenía rato, bro. Es obvio que la necesitaba. El agua, ¿no? Uf. A ver, ¿puedo entrar aquí, tío? Esto es que ha cambiado desde que yo no entro aquí en el Assetto Corsa, en el competiciones, tío. Ha cambiado. Aquí, ¿por qué no me deja? No me deja. No me deja entrar, ¿eh? Parece que no me deja entrar, ¿eh?
Pues vamos a buscar otro. Monza, mira, este estaría muy bien. No se cumple los requisitos. Fasty Racing. Ah, vale. Ya lo vi pillando. En Silverstone. Guau, pero es que Silverstone... Venga, va, que quiero echar una carrera antes de irme, compadre. En Misano. Podemos probar aquí. ¿Probamos aquí? Vamos a probar aquí. Esto está rarísimo, tú. Madre mía, venga. Ahora, vamos, Misano, vamos. Venga, si a mí lo que me interesa es probar un poco, por desgastarme, que no me quiero, o sea, no esperáis mucho de mí, también os lo juro, ¿eh? No seáis malos conmigo. No seáis muy malos conmigo, ¿vale? Ahora, ¿cómo se cambiaba? Vale. Vale, está todo. Freno. Acelerador. Vale, funciona todo. Venga, metamos primera y adelante. Va. Limitador a 50. Nada, si yo por dar un par de vueltas, a ver lo que podemos hacer, tío. Yo por dar un par de vueltas. Vale, ya nos vamos a la mierda. He frenado muy tarde, tío. Perder tiempo y tras de los límites. Ya, tranquilo. A ver, me hace falta ahora pillar... A ver, un momentito. Un momentito porque... Aquí era. Aquí no es. No, aquí... No, coño. A ver, silenciar chat de bot y opciones. Era en... Juego... Animación... Marcador, puntuación, no, aquí no. Controles, crédito, el HUD. Activado, tal, activado, siempre activado. Kilómetros, papá, insignias con nombre de pilotos de IA. Habilitado, yo qué sé, estadística ese, ¿eh? Mensaje, prioridad mínima, tal. Pero no sale lo de. Ah, sí, sale. Retrovisor virtual, ¿y por qué no me sale? O es que en esta cámara no me sale el retrovisor. Y tiene que ser en otra. Por ni puta idea, ¿eh? Aquí sí sale, ¿no? Ahí llevamos el de este virtual. Sí, ahí sí lo llevamos. Vale. Si no ganas con eso, ya no hay excusa. Buah. Pues entonces la he cagado. Hombre, también tenemos que pensar, tío, de que... Yo no sé cuánto tiempo llevo sin competir, ¿eh? Va, bueno, venga, va. Va, llevo sin competir yo aquí y sin hacer nada la tira, ¿sabes? Que frenas bastante. Llevo sin competir la tira. Ya me hace falta bajar... Me hace falta bajar esto... Un poquito el volante, me parece a mí. Hace falta bajarlo un poquito. A ver. Ahí. Y lo bajo, pues, por lo menos hasta aquí. Yo creo que por lo menos hasta aquí. Así puede ir bien. Vale. Lo apretamos. Que no se vaya. Vale, la pista está por aquí, no sé.
Ya parece que va algo mejor. Vamos, va bien, va bien, va bien. Me mola, me mola. Se siente que te cagas, tío, o sea... Hombre, comparado con lo que tenía, que ahora si eso antes de irnos lo enseño, ¿vale? Que por cierto, aquí debajo mía no, pero abajo del todo, ¿vale? Cuando llegamos a los 50 suscriptores, probablemente sortee el que tenía antes, ¿ok? Que ahora después, antes de cerrar el directo, lo enseño de nuevo. No me gusta de noche, tío. No veo una mierda. Es excusa, pero no me gusta de noche, tío. Me gusta de noche, tío. Volver al garaje. Confirmar. Me gusta de noche. No veo una verga. Y no lo quiero probar ahora de noche. Quiero probarlo otro día, pero es que ahora mismo quiero algo más tranquilo, tío. Se siente brutal, tío. Ahora eso sí os digo. Me duele la rodilla un montón, ¿eh? Vamos a buscar otro. A ver, pero que sea de día, por favor. A ver, coches asignados, por favor. GT3. Venga, el Audi mismo, venga. Conducimos con el Audi. No, vamos a ver. Se nota con esto. Vamos a ver, tampoco te voy a decir que voy a mejorar. Vale, Mara. Tampoco te voy a decir que voy a mejorar porque no soy muy bueno. O sea, yo de aquí. Y además, antes medio me defendía. Ahora mismo me va a costar bastante porque llevo mucho tiempo sin competir, sin carrera y sin nada. En Silverstone, este es por la noche. No, este no me gusta. Este es el que hemos visto antes. Suzuka, meh. Suzuka, meh. A ver, un circuito que me mole y que podamos entrar y esté bien, tío. Venga, solo pido eso. Pero que le voy a dar bastante. Solder, bueh. Silverstone, Solder, Hungaroring, Brands Hatch. Ah, qué lástima, tío, Silverstone. ¿Por qué no hay Silverstone? Joder. Misano. No, bueno, Silverstone no hemos estado, ¿no? Vamos a meternos aquí en Silverstone mismo, va. Vamos a Silverstone, a ver qué tal. Estoy de testeo, ya... Mañana no sé lo que haré, a lo mejor le di un poquito al FIFA y tal, pero que le vamos a dar bastante a este rollo, porque a mí me mola bastante. Vale, es de día, ya es un paso adelante. Venga. Ya es un paso. Vale. Let's go. FIFA y Eurotrack, ¿vale? Que va de camiones, ¿vale? De hacer rutas de camiones. Y carrera. Y luego después vamos a empezar una serie con varios streamers. Entre ellos el Alejandro. El Adri, ¿vale? El que me ha hecho host, por el que habéis llegado, muchos de vosotros. Te metas en medio, colega. Ah, me dio mucho ahí. En esa curva hay que tomarla antes. Va, que descojones el puto ETS, sí. ¡Ey! ¡Tío! Hay guarros, ¿eh? Sigue siendo... Y encima de todo me dan la penalización a mí.
Vete a cagar. Y encima me dan la penalización a mí. Me parto el nabo, ¿sabes? Que encima me dan la penalización a mí, ¿sabes? Es que ya es para flipar, es para flipar. ¿Qué tal, Aitor? Venga. Vamos a ver si podemos hacer una vuelta medio qué. Aunque sea por hacer el parguela, también os digo. Aunque sea por hacer un poquito el parguelón, ya esto lo probaremos mejor. Para que se va súper cómodo, tío. La serie va a ser tipo lo que están haciendo los streamers grandes, tipo Rust, ¿vale? Pero no es el Rust, es otro juego. Es otro juego, parecido al Rust, pero no es el Rust, ¿vale? Venga, va, ya sí, ya vamos bien. No, 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 no te vayas. Venga, va. A ver, más inmersivo podría ser aquí, ¿no? ¿Qué tal esta cámara, gente? ¿Cómo la veis? ¿Dejamos esta o dejamos la del volante? Ah, esta curva siempre me la chupo, tío. Íbamos de puta madre en esta vuelta, tío. Esta mazo realista que te tienes que mirar las heridas. Creo que sí. Que si sé el nombre de qué, del juego. El juego es el Conan. ¿Vale? Conan Exiles. Vamos, no creo que haya problema porque lo diga. No creo que haya problema porque lo diga, la verdad. El Conan Exiles. Creo que se llama. Ya me he distraído yo. Llevamos malamente ya esta vuelta. Vale, aquí. Luego ya. Ojo que con un tiempo que hemos hecho. Ah, bueno, que es que hay. Ah, no, hay seis. Con el tiempo que hemos hecho, vamos quinto, vamos quinto. En la quali. No está mal. Es que no sé con qué cámara quedarme. Si con esta. La que no se ve el volante. No sé. Va. Nada, tranqui, Mara. Tranqui, Mara. Que si me distraigo no pasa nada. Que tampoco estoy compitiendo ni estoy, ¿sabes? Que no estamos haciendo una carrera. Si estuviera haciendo una carrera de competición, pues mira, pero estamos aquí de testeo. Vamos. Estamos quintos de 9. No está mal, ¿no? Yo creo que. Con el tiempo de mierda que hemos hecho al principio, un quinto de 9 está bien ahora mismo. Y no vamos mal. Ahí hemos hecho la curva como el culo, también te digo. Y esta curva siempre la hacemos como el culo, tío. Tengo que frenar antes, tengo que buscar otro punto de referencia donde frenar. ¡Ah! Ah, con la que esté más cómodo, yo qué sé. Hombre, aquí es que no sé, aquí es que se ve. Es que no sé. Tampoco, no sé. Ya miraríamos alguna, ¿no? En algún momento. Hostia, que me chupo, que me la chupo. Esta curva, me he distraído mirando el chat, tú. No pasa nada. Me he distraído yo mirando el chat. Venga, va.
No viene nadie, no viene nadie, venga. A ver si podemos hacer una... Me falta encontrar el punto de frenada de esa curva, tío. El punto de frenada de esa curva. Me falta todavía. Porque las demás las tenemos ya más o menos cogidas. Voy a dejar esta. No, voy sexto ahora, voy sexto. Porque como se han unido más gente, voy ahora mismo sexto. Venga, va. Estás quedando ciego, ¿por qué? ¿Por qué, Estevita? Vale. Ah, mucho antes, tío. Mucho antes, parece. Vale, vale, vale. Bueno, pues. Ah, nada, tranqui, tranqui. Vale, perfecto, Mara. De puta madre, tío. Muchísimas gracias por haberte pasado y por haberte quedado por aquí después de... del hosteito, tío. Mañana nos vemos con lo que haga, porque yo voy a lo que me apetezca, ¿sabes lo que te digo? Voy a lo que me apetezca, la verdad. Así que venga, tío, y que aproveche lo que vaya a cenar y tal. Que aproveche, tío. Mañana nos vemos. Vale, creo que los pedales, si los puedo bajar un poquito más, los voy a bajar, pero ya... ya mañana o cuando sea, tío. Ahora mismo los voy a dejar tal como están y ya está. Ahora mismo los voy a dejar tal como están y ya está. Porque a mí me gusta tenerlo un poco más bajado. Pero lo hemos dejado así por terminar de montarlo ya. Pero a mí me gusta tenerlo un poco más bajo. Los pedales, creo yo. Así que lo probaremos. Epa, que se me iba. Assetto Corsa competiciones, Garry. Assetto Corsa competiciones. Vamos, para que me entiendas, supuestamente es el juego de Assetto Corsa, pero orientado más a la competición, ¿no? Al tema competitivo. Que este llevo ya sin tocarlo y sin tal la tira de tiempo, ¿sabes?
Buah, llevo yo sin sales. Llevo yo sin hacer una salida lanzada de estas. Llevo yo sin hacer una salida lanzada, madre mía. Ya han andado. Esto es lo que hay en Assetto Corsa. Esto es lo que hay en Assetto Corsa. Esto es lo que hay en Assetto Corsa, gente. En la pública, ¿eh? En la competición no. En la competición no. No es así. Pero en la pública ya lo habéis visto. Te vienen por detrás y te empotran. Y así te ganan la posición. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros ahora intentamos remontar y ya está. Esta es la curva que siempre nos comemos, no sé por qué. Pero siempre me la como, tío. Empieza a frenar donde empieza a frenar, tío. Da igual. Da igual dónde empieza a frenar, que la curva esa me la como. Brutal, ¿eh? Sí, se pasea todo el rato, tío. Le gusta a ella. ¡Ah, qué lástima! Tenemos aquí a dos que se están peleando. Vale, vale, va, 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 va. Recortando, hasta luego. Venga, va. A ver si podemos recuperar más puestos. Hayamos salido sextos, ¿no? Al final. Me parece. A ver si podemos recuperar puestos. El siguiente está a 5 segundos. Buah, lo veo complicado, ¿eh? Pues vamos a intentar mantener la plaza. Y ya está. Pues que, a no ser que la cague el de atrás, o sea, el de adelante, perdón. A no ser que la cague ya el de adelante, está bastante, está a 6 segunditos. Y 6 segundos, uff, es bastante, bastante, ¿eh? Pero va, a ver si podemos recuperar algo. Me ha cerrado, míralo, míralo, qué perro, tío, que me cierra. ¡Qué perro! Déjame espacio, eso es, eso es. Claro, tío, claro. ¡Mira! Brutal, tío, brutal, tío, brutal, 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 tío. Brutal, de verdad. O sea, lo que hace la peña es brutal, tío. O sea, mantenemos la posición, pero no, que polla la mantenemos. Noveno, pone que vamos. Qué coño. Brutal, tío. Sexto. Pues, ¿ves tú? Ya me estoy acordando yo por qué dejé de jugar a esto, tío. Para pillar tal. Ya me estoy acordando yo de por qué dejé de jugar pública y siempre intentaba jugar un poquito de competición, tío. Ya me empiezo a acordar. Ya me empiezo ya a acordar de por qué. Brutal, tío. O sea, simplemente brutal. Pero bueno, ya está.
Paso, es que paso de cabrearme, ¿sabes? Pues vamos a ver, yo no es que sea una maravilla conduciendo, tío, pero hostia. Coño, tan difícil no es, que si vamos dos, me deja espacio para yo poder seguir, poder pasar. Pero bueno, ya está. Es que paso de, ya os digo, paso de cabrearme, tío. Paso de cabrearme porque es que es tontería, tío. Porque es que es tontería cabrearse ya a esta altura. Sabemos lo que hay, sabemos dónde veníamos. Y ya está. No pasa nada. Por lo menos yo lo estoy disfrutando. Y me está gustando la sensación que tengo en el nuevo playset. También os digo, ¿eh? También os digo que la sensación que estoy teniendo, tío, es que casi indescriptible, tío. Brutal, o sea, brutal. Acabo de pegar un salto de... Madre mía. Un salto de calidad. No te dejan decir palabras. El 22. El 22. A partir del 22 ya no dejan decir nada. O sea, tipo family friendly. Oh, pues vaya... ¿cómo decirlo? Vaya jodienda. O jodienda ya es... Ya es una palabrota. Buah, pues no vean, ¿no? Entonces, tío. Vaya jodienda más grande. Rompen Twitch, ya a ver si lo rompen. Yo me vine aquí por el tema del copy, ¿vale? Por el tema del copy, porque no hay copy, se supone. O si hay, o sea, era mínimo. Y ahora estaban ya con la tontería de ya con el copy y todo esto. Pero bueno, ya está. Ya está, si es lo que quieren, pues ya está. Van a perder mucha gente, ¿eh? Por el tema del copy y todo, seguro. ¿Qué coste ver? Aquí me acaba de dejar, ¿no? ¡Hala! ¿Por qué? Porque yo soy un doblado. Yo para ellos soy un doblado. Pues yo los dejo pasar. Mi lucha ahora mismo estará en otro lado. Ya está, ¿no ves? Mi sitio está en otro lado, pero por culpa de ellos. Los que me acaban de adelantar son los que me han chocado. Pero bueno, mira, yo por lo menos... No voy a chocar, yo os dejo pasar y ya está, porque yo soy un doblado. Entonces, yo soy un doblado, pues mira, os dejo pasar y a volar. Pero bueno, va. Hace un frío. Que no haya enchufado el calefactor hoy, pa... Para poder hacer bien el tema del unboxing y de todo esto, pero madre mía. Bueno, yo creo que como prueba está bien, ¿no? Yo creo que voy a ir cortando el directito. Ya lo hemos montado, lo hemos probado, súper cómodo. Sensaciones muy positivas. Me siento, ya os digo, súper cómodo. La verdad, así que yo creo que me voy a salir de la carrera y
vamos a cerrar el directito ya, porque yo me haría falta. Me haría falta cenar, la verdad. Así que me voy a salir aquí. Y ahí me salgo aquí. Vale. Vale, perfecto. Pues venga, a confirmar. Ahí. Ya esto lo cataremos más tranquilamente y mejor. ¿Vale? Pero para ser la primera vez y tal, guay. Guay, 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 guay. Venga, me pongo por aquí. Me pongo por aquí para ir despidiendo. Voy a... Hablando de esto, voy a ir cerrando ya todo. Todo esto. Voy apagando la play. Y tal. Venga. Pues lo dicho, gente. Que muchísimas gracias a todos los que me habéis acompañado por aquí por el directito hoy. Espero que os haya molado el tema de el montaje del playset. Y que os haya gustado. ¿Vale? Que os haya gustado también y tal. Y que lo veáis de puta madre. Y lo dicho, que se vendrán muchísimas más cosas por aquí con el tema del volante, el playset. No sé si a lo mejor seguiremos con esto, pero a lo mejor carreras no. A lo mejor le damos alguna rutita, no lo sé, no lo sé. Ya iré viendo si le damos a rutitas de Eurotrack o alguna cosita de estas, no lo sé todavía, pero mañana veremos a lo que le doy, ¿vale? Así que lo dicho, gente, muchísimas gracias, chao a todos y nos vemos mañana. Un besazo, guapetones. ¡Chao!